esta noche vamos a echar una mirada a la intimidad de Akira Kurosawa a través de su autobiografía. Akira Kurosawa, un director de cine japonés, quizá el más conocido en Occidente, el más respetado, ganador de un Oscar. Y bueno, filmó creo una o dos películas, no recuerdo bien, en Estados Unidos, una fue Ram, si mal no recuerdo. Y su filmografía es importante desde antes, desde la época que filmó Rashomon, antes que eso también, ¿no? Rashomon, Los Siete Samuráis, y bueno, en Occidente creo que hizo Ram, y lo que les decía, y Sueños creo que también. Y hay una joya maravillosa que fue filmada con capitales rusos, en la tundra, y que es Der Suusala. Es mi película preferida, ¿no? Bueno, las características de Kurosawa eran que una de las más sobresalientes era el manejo de la masa de gente, ¿no? En las batallas, y lo hacía con mucha maestría. Bueno, vamos a abrir, bueno, acá, qué sé yo. Bueno, esto que dice, oscuridad y humanidad. El gran terremoto Kanto fue para mí una experiencia horrible, pero también extremadamente importante. Con ella no solo aprendí los poderes de la naturaleza, sino también cosas importantes que yacen en los corazones humanos. Para empezar, el terremoto me abatió transformando de repente mis alrededores. La calle por la que iba el tranvía, al otro lado del río Dogawa, quedó considerablemente dañada y había fisuras por todas partes. El lecho del río se había levantado y aparecieron nuevas islas de barro. No vi ninguna casa derruida en el área inmediata, pero las había que se caían por todas partes. Todo el barrio del río Dogawa aparecía como velado por un torbellino de polvo grisáceo que confería al sol una palidez parecida a la de un eclipse. La gente lo miraba todo con ojos de fugitivo del infierno, y todo el paisaje adoptó un extraño y misterioso aspecto. Me quedé sujeto a uno de los pequeños cerezos plantados a lo largo de la orilla del río, y aún temblaba al mirar a mi alrededor y pensar, esto debe ser el fin del mundo. Desde ese momento no recuerdo demasiado, pero viene a mi memoria que la tierra temblaba y temblaba sin tregua. Y recuerdo que más tarde una inflada nube en forma de hongo apareció en el este del cielo, alzándose y extendiéndose hasta llenar la mitad del cielo con el humo procedente del sepultado centro de Tokio. Esa noche, el área de la colina Yamanote, donde estábamos, y que por fortuna se escapó del fuego, por supuesto se quedó sin electricidad al igual que todo Tokio. La cólera del fuego que arrasaba la parte baja del centro de Tokio proyectaba un extraño resplandor en las colinas. Esa noche todos los hogares todavía tenían velas, por lo tanto aún no se temía la oscuridad. Lo que aterrorizaba a todo el mundo era el ruido que hacía el almacén del arsenal. El arsenal, como he dicho, estaba rodeado por un largo muro rojo, dentro del cual se alineaban las enormes fábricas de ladrillos rojos. Este muro sirvió de barrera contra los fuegos que avanzaban del centro y protegió a todo el barrio de Yamanote. Sin embargo, parece ser que el arsenal, esta era una zona de almacén de explosivos, fue alcanzado por el calor de las llamas que se expandían de Kanda a Suidobashi. De vez en cuando, prendido por algún tipo de casquillo, el arsenal lanzaba una columna de fuego acompañada de un terrible rugido. Ese era el sonido que ponía nervioso a la gente. En mi barrio, un señor explicó, como si realmente lo creyese, que este sonido era producido por volcanes en erupción en la península Izu, a más de 150 kilómetros al sur de Tokio. Decía que se estaban produciendo una cadena de erupciones que se aproximaban directamente hacia nosotros. Y continuó, así que si esto empeora voy a hacer el equipaje con lo que necesito y me marcho de aquí con esto. Y mostró con orgullo un vagón de leche que se había encontrado abandonado en algún sitio y que pensaba llevarse. Esta historieta tiene su encanto y no le hace daño a nadie. Lo que resulta aterrador es la habilidad del miedo para desviar a la gente del comportamiento normal. Cuando el fuego aminoró en el centro, ya nadie tenía velas y todo quedó sumergido en la auténtica oscuridad de la noche. Las personas, asustadas por esta falta de luz,
fueron presa de los más horribles demagogos y se aventuraron en las acciones más increíblemente imprudentes e ilícitas. Resulta incluso imposible imaginar la magnitud del terror que se puede infundir a una persona que nunca antes ha experimentado la absoluta oscuridad. Es un terror que destruye la razón. Cuando una persona no ve nada ni a derecha ni a izquierda, se desmoraliza y se confunde. La gente tiene miedo a los monstruos de la oscuridad. La masacre de residentes coreanos, ocurrida a la par del gran terremoto Kanto, fue consecuencia de unos demagogos que supieron aprovechar el miedo de la gente a la oscuridad. Vi a un grupo de adultos de caras distorsionadas que se precipitaban como una avalancha en la confusión gritando «¡Por aquí! ¡No, por aquí! ¡Por aquí!». Iban persiguiendo a un hombre con barba porque pensaban que un hombre con tanto vello facial no podía ser japonés. Nosotros fuimos a buscar parientes que habían sido atrapados por el fuego en el barrio Bueno. Simplemente porque mi padre tenía barba fue rodeado por una pandilla portando palos. Mi corazón comenzó a palpitar apresuradamente y miré a mi hermano, que estaba junto a él. Mi hermano sonreía con sarcasmo. En ese momento mi padre gritó con gran cólera, ¡idiotas! Y se dispersaron con calma. En nuestro barrio se tenía que quedar una persona por casa a hacer guardia por las noches. Mi hermano, sin embargo, no fue partidario de la idea y no tuvo intención alguna de hacer su turno. Lo tuve que hacer yo. Así que me llevaron a un desagüe de cañerías, apenas lo suficientemente ancho como para que cupiera un gato. Me llevé mi espada de madera. Me dejaron allí y me dijeron, los coreanos podrían meterse por aquí. Pero un suceso aún más ridículo. Nos dijeron que no debíamos beber agua en la fuente de los alrededores. La razón era que las paredes que rodeaban las fuentes tenían una extraña señal hecha tiza. Se suponía que era un código secreto coreano que indicaba que ese agua había sido envenenada. Yo estaba asombrado. La verdad es que la extraña señal era un garabato que yo mismo había hecho. Al ver que los adultos se comportaban de esa forma, no pude menos que mover la cabeza y preguntarme por la razón de la existencia del ser humano.